Las fiestas decembrinas llegaron y, como es costumbre para esta época del año, el consumo de licor aumenta. Para proteger la salud de los vallecaucanos, la Uesvalle entrega las siguientes recomendaciones para identificar si una bebida alcohólica está adulterada o es de contrabando. Es importante que la comunidad se concientice en adquirir estas bebidas alcohólicas en lugares de confianza. Igualmente, hacer una verificación física del contenido, el cual tiene que ser translúcido, no tiene que tener ninguna partícula, y verificar muy bien la tapa. Tome nota porque así puede diferenciar las tapas de los licores adulterados. Podemos observar las calidades de impresión desde una tapa original y una tapa fraudulenta. Igualmente observamos la palabra aguardiente. En este caso, la fraudulenta se encuentra por encima de la línea. Y en la tapa original observamos la palabra aguardiente, que se encuentra en la mitad de la línea. Bueno, un aporte importante que nos hace las tecnologías es el uso de esta aplicación C-Trace, la cual por medio de lectura de código QR podemos hacer la lectura de estos códigos que se encuentran en las tapas de los productos. En esta lectura podemos obtener valiosa información sobre la trazabilidad y orígenes del producto a consumir.